Mis estimados amigos de YouTube, una vez más, gracias por estar conmigo. Estaré unos minutos con ustedes analizando la canción Lo que un día fue no será, en la voz del gran Manuel José. Quédate a escucharla. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Esta canción es muy bonita. De hecho, que José José en esta canción cantaba y se le asemejaba mucho el timbre al de un tenor. Empieza en un do 4 y se mantiene allí. En tus manos yo aprendí, descansando en un si 3. Y luego se va hacia la tercera octava. Porque yo corté mis alas y el almice que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Manuel José, ya lo he dicho constantemente, es voz muy muscular en belting con el sonido orofaringio hacia arriba. Fue mi canto para ti, siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Percibe lo que él hace, ¿no? Aligera la voz en la. En un do 4. En. Sin ti no pude volar en otro cielo. Y vuelve otra vez a una voz con claroscuro. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Tengo que detenerlo. Es que cómo puede cantar en esos agudos, que a ver, que para un tenor viene siendo el centro, para un barítono son agudos. Y alarga frases y frases y frases y frases con una sola respiración. Él y José José, yo no he visto eso en más ningún otro. Y sigue, que esto es impresionante. En el vuelvas va hacia un fa 4, que ya es la zona de pasallo de Manuel José. Ya no vuelvas a buscarme. Pero si mi oído no me falla, porque yo escucho esta canción de José José, José José luego subía un sol y yo creo que Manuel José mantuvo la misma tonalidad para ver. Y ese nada con llanto. ¿Se da cuenta? Barítono, usted tiene que hacerlo con mucho modo llanto. Porque si no, no lo llega. ¿Vale? Si no, no la va a llegar. No tengo nada, no tengo nada que darte. Y el sonido arriba. Y mantiene allí un vibrato marcado. Me cansé. Fenomenal, canta fenomenal. Ese abierta es un agudo en barítono, en tenor creo que... En barítono es un sobreagudo, creo que es un fa. Un fa. En tenor es un agudo. Me encantó este efecto, me encantó porque José José no lo hacía así. Como en belting y termina en ese beber en un disminuyendo, ¿no? En un disminuendo. La voz que va en belting la voy reduciendo, reduciendo, reduciéndola hasta volverla piano, suavecita al oído, para que sea más dulce. Unos matices preciosos. Déjame encender la luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. A mí me encanta de esta canción la dignidad que puede tener un hombre. Madre mía, no debería meterme en estos asuntos. Si los hombres tenemos dignidad. A veces algunas chicas piensan, no, que los hombres
con tal de mostrarle mi cuerpo bonito y hasta cae. Cuando tenemos más profundidad de pensamiento, aunque nos sintamos tentados, decimos no. Decimos como esta canción, si estuviese sido ayer cuando verdaderamente estaba enamorado, valía la pena. Pero ya que no, ¿para qué voy a seguir cayendo en una trampa donde ahí es una manipulación, un chantaje? Y decir lo que fue un día ya no es, lo que era ayer ya no es hoy. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede. Tiene demasiada voz, demasiada, demasiada. O sea, porque de repente dirás, David, pero hay cantantes que cantan más agudos. Sí, yo no digo que no, pero es el belting. Manuel José todo el tiempo canta con muchísima energía y con una voz muy masculina. Hay que tener mucho apoyo, mucha técnica para hacer tinto. Y sigue y sigue de largo y sigue, o sea, esto no es nada para mí. Es un sol 4 y muy proyectado. Mucho modo llanto, precioso. Demasiado hermoso esto. Sí. Está un semitono arriba. Demasiado hermoso. Demasiado hermoso. Y el beber lo hizo con un poquito más de músculo. En vez de decir, de beber, de beber, de beber, de beber. Y con un vibrato más marcado, con mayor poder. Tal vez otro, corrión caiga, es un la bemol. Tal vez otro, corrión caiga, es un la bemol 4. Esto para nosotros, para los barítonos, es bastante complicado, porque un sol es complejo y un la bemol es el tope de la mayoría de los barítonos en este tipo de configuración, en belting muscular. Hay algunos absolutos que te pueden dar un la 4 porque tienen las condiciones, digo cantado. Y con mucha técnica pueden subir más, y con técnica extrema se puede subir más, usando elementos técnicos, ¿vale? Pero que nunca deja de ser, a ver, que por mucha técnica que tengas, no es que es el tipo de nota donde un barítono se siente como pez en el agua. Pues bienvenido sea. Si te gusta el contenido, suscríbete, da pulgar arriba, comenta lo que quieras. Regularmente leo casi todos los comentarios, ¿vale? A ver, que estamos en una ola de amor. Queremos es amor, cariño, respeto. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso es lo que estamos promoviendo desde aquí. Un fuerte abrazo a todos, se les quiere muchísimo y nos vemos pronto.